Decirles que precisamente debemos de contar con un año aproximadamente que empezó el proceso de vacunación en contra del SARS-CoV-19 aquí en México. En su momento, dándole prioridad a un tema que es la educación de las niños, niñas, de los jóvenes, pues se previó vacunar hace aproximadamente 7-8 meses al personal docente. Hoy inicia una nueva etapa para el refuerzo, para poder tener un regreso presencial seguro, cauto, ordenado a clases, ¿no? La indicación que ha dado el gobernador Carlos Merino, pues es que tenemos que seguir con todas estas actividades y sobre todo una tan importante como es la educación.